Siriguayo. ¿Cómo está, doña Bien, Marta? Gracias a Dios. Oiga, es gloria que eso está sonando como raro. Sí, es que la guitarra no me sirve. Yo no tengo más instrumentos. La verdad me da pena porque me gusta compartir la música que sé con la gente, pero la verdad no tengo con qué trabajar. Necesito una guitarra, un requinto bueno. O un requintico, porque yo trabajo en requinto. O la guitarra, pues yo tengo una guitarrita en la cara, pero yo conozco, lo que pero toco es requinto. Me gusta más el requinto porque yo estoy enseñado al requinto. Si hay una persona que usted sepa que me pueda regalar un requintico bueno, mi Dios se lo da de pagar y le agradezco mucho. Claro que sí, vamos a hacer la gestión. Yo sé que aquí en Medellín, aquí en Antioquia, aquí en Colombia, hay mucha gente de buen corazón que si no tiene para el requinto, por lo menos un aporte para comprarlo. Bueno, recuerden. Bueno, sí. Obviamente yo se lo compro porque no confío en que, en que uno le dé plata a la gente y se la compre. Estos días que le ayudamos fue porque sabíamos que era para comidita. Pero para un instrumento, si alguien va a ayudar, vamos y lo compramos. Si alguien va a comprar, sí. La verdad, hay que decirla la verdad. Por delante hay que decirla y hablarla. Sí. Me ayudaron, muy buena ayuda, mi Dios los bendiga. Me sirvió mucho para el sustento del alimento, de la comida. Me quedó con que ir por mi señora que estaba en un hospital. Mi Dios les pague. En este momento, lo que yo puedo decirles, si pueden, colaborarme con todo el gusto, mi Dios los bendiga, con un buen requinto. Alguien, ya saben, sí, ya saben, alguien que tenga un requinto que le esté estorbando, o que no le esté estorbando en la casa, que le sobre, porque un instrumento musical nunca sobra. Pero alguien que tenga, hola, alguien que tenga un instrumentico que le esté sobrando por ahí, ya, ay, perdón, ya les dije, no sobrando, un requinto que no usen, nos lo pueden donar. Estamos aquí siempre en el Parque del Río. Recuerden, buscan a la reina del Parque del Río y le mandan el requintico al siriguayo. O si no, pues hagamos la gestión de pronto conseguir un requintico, de comprarlo uno por ahí que esté empeñado y regalárselo al siriguayo. Dios les bendiga y sean felices, la reina del Parque del Río les dice.